Cabezas de petróleo, la verdad es que siempre que me preguntaban cuál era mi coche favorito les decía que tenía varios, que en realidad no tenía uno en específico. Pero mientras hacía este video, la verdad es que me di cuenta que sí, hermanitos, este es mi coche favorito, por lo que de verdad no te tienes que quedar a ver. ¿Qué pedo con el Toyota Supra? Mi historia con el Supra comenzó con estos épicos sonidos y esta nostálgica introducción que salía cuando prendías el primer PlayStation, ya que en esas fechas el Gran Turismo 2 había salido y yo estaba sorprendido de la cantidad de coches que tenía este juego. Para este punto era un niño que solía soñar con los autos que veía en las revistas, que eran para mí la principal fuente de información sobre autos, por lo que naturalmente conocía perfecto a las leyendas americanas como el Corvette, el Viper y por supuesto el Mustang y el Camaro. Y cuando se trataba de hablar de autos exóticos, estas revistas sembraron en mí el amor por los autos europeos. Ferrari, Lamborghini, Porsche y hasta Bugatti eran los autos inalcanzables, donde lo más cercano que tenía a ellos eran mis cochecitos de Hot Wheels. Pero al encontrarme con imágenes y especificaciones de más de 600 autos de alrededor del mundo con los que contaba el Gran Turismo 2, sin duda me voló mi pequeña cabecilla de petróleo. En ese entonces la verdad es que casi no era fanático de los coches japoneses, por excepción de uno solo, el 300ZX. Tomen en cuenta que en esta época Toyota ni se vendía en México y Honda solo comercializaba autos como el Civic y el Accord, que eran muy buenos pero para nada eran grandes deportivos. Pero fue con el Gran Turismo que me di cuenta la variedad de vehículos que tenían disponible en muchísimas marcas y que por supuesto no solo eran las que estaban ofertadas en México, en donde apenas las marcas estaban viendo cómo funcionaba el mercado y no se arriesgaban a traer una gran variedad de productos. Fue en mi PlayStation donde conocí a 5 héroes japoneses que marcarían mi vida. Me refiero al Honda NSX, Nissan Skyline GTR, Mitsubishi Lancer Evolution, Subaru Impreza y por supuesto el Toyota Supra. Recuerdo perfecto que cuando ya estaba avanzado en el juego y tenía que recurrir a mi mejor auto, era el mismísimo Toyota Castro el Supra. Me sentía invencible en él, tomen en cuenta que era y aún lo soy pésimo en los videojuegos, así que la verdad necesitaba de grandes ventajas en mi vehículo para ganar carreras. Unos años más tarde llegaría otro madrazo que marcaría la vida de este cabeza de petróleo y estoy seguro que de muchos más, y eso fue el estreno de la primera película de Rápido y Furioso. Recuerdo cómo Brian llegaba muy confiado de haber pagado su apuesta con la chatarra que llevó al taller de Toretto, y cuando Jesse levantaba ese cofre y se cagaba al ver un motor 2JZ y era aceptado en el grupo de Toretto, lo primero que me pregunté fue ¿qué chingados es un 2JZ? Ese mero es el motor del Toyota Supra en su cuarta generación, que es un bólido de 6 cilindros en línea de 3.0 litros, que en su versión GTE generaba la brutal cifra de 325 caballos de fuerza. ¡No mames, güey! ¿Por fin ya vas a hablar del coche o vas a seguirnos aburriendo con tus pinches historias de la infancia? Sí, perdón, Turbo Hater, ahora sí ya viene lo mero bueno. Ese motor se convertiría en una leyenda, ya que efectivamente Jesse no estaba equivocado. El Toyota Supra era un coche bastante potente, completamente stock, pero tenía la capacidad de triplicar su poder sin hacer modificaciones tan grandes en ese motor. Para muchos es un motor indestructible que aguanta unas chingas cabronas, y es por eso que si le metes un turbo mucho más tosco, no hay pedo, el 2JZ aguanta machín. Es importante mencionarte que encontraremos dos variantes de este motor en esta generación del Supra. Uno es el GTE que ya te mencioné, y otra es el GE, que es prácticamente el mismo motor pero en su versión aspirada, es decir, no está turbo cargado, por lo que su potencia se ve reducida a 220 caballos de fuerza. Hay una variante adicional que no fue vendida en América ni en Europa, que es el GTE japonés. Sí, hermano, ediciones 100% JDM o JDM si te gusta hacerle la mamada, que en realidad ese es de menor potencia y fue el Supra que se vendió en Japón, que tenía un turbo menos tosco y otro mapeo del motor donde emitía 276 caballos de fuerza. Pero regresando a la versión americana y europea, que es la más popular y potente de 325 caballos de fuerza, esta podía lograr completamente stock realizar un 0 a 100 km por hora en 5 segundos y tener una velocidad máxima de 250 km por hora, por lo que efectivamente era una completa bestia, en donde se rumoraba que varios clientes lograban superar esa velocidad máxima sin ninguna modificación, llegando hasta los 280 km por hora. Así que el rumor creció que en realidad el Toyota Supra era más potente de lo que el Toyota mostraba en su ficha técnica. Entonces Toyota lo había logrado, todas las luces y todo el mundo estaba volteando a ver al Supra. Lastimosamente esto llegó cuando estaba terminando su producción de esta generación, por lo que prácticamente ya no había Supras y su precio de usados subió al cielo, incluso rebasando el precio de nuevo del Toyota Supra. Al día de hoy un Toyota Supra rondará entre 70 y 120 mil dólares, o sea entre 1.4 y 2.4 millones de pesos, dependiendo de sus condiciones y las piezas originales que conserve, pero aún así la variación de precios es bastante grande y eso es debido a una horrible razón. Y esa razón es los turbomamadores, estos seres que realmente no aman los autos y en realidad solo quieren hacerle a la mamada. Y cómo afectaron al Toyota Supra, simple, exigiendo un Toyota Supra con transmisión automática.
época. El Supra se vendía con una excelente transmisión manual de 6 velocidades, pero dada la demanda de los turbomamadores por una transmisión automática, se vendieron varios Supra con una horripilante y lenta caja automática de 4 cambios que solo mermaban las impresionantes capacidades de este auto. Rey, compré mi Supra automático la neta porque se me cansaba un chingo el pie izquierdo con ese otro pedal que la neta no sé muy bien cómo se llama, pero hey, si sé manejar estándar, idiota, no te burles, ¿eh? Es por eso que encontramos una variación tan grande en el mercado de usados del Supra, ya que por supuesto con los que cuentan con transmisión manual son mucho más cotizados que los automáticos. Pero bueno, como sea, el Toyota Supra probó que una marca de autos de producción masiva por supuesto podría crear joyas que se convertirían en leyendas de la industria, y con el paso de los años hemos probado cómo su brutal motor, el 2JZ, puede generar cifras arriba de 1000 caballos de fuerza. Era impresionante ver cómo un vehículo de apariencia, digamos un poco más ordinaria, podía hacer pedazos a uno de mis Ferraris favoritos, el F355 Spider, y aunque solo era una escena de película, lo que hizo que nos enamoráramos de estos vehículos es que no era solo ficción, realmente las capacidades del Supra estaban a la altura de lo que se presentaba en Rápido y Furioso. Esta generación del Supra es por supuesto es casi imposible de encontrar en México, por lo que su rareza lo hace solo más deseable, y es por eso que me sentí bastante frustrado cuando vi que el nuevo Supra era prácticamente todo hecho por BMW. El Supra es un icono de Toyota, y aunque ya antes habían recibido ayuda de otras marcas como Lotus para el desarrollo del Supra, siempre había sido un vehículo que simbolizaba la cultura automotriz y tunera de Japón, lo cual a mi parecer se perdió completamente con el nuevo Supra alemán. Hasta aquí esta bella historia de cómo surgió una de las más grandes leyendas de la industria automotriz, así que déjame saber tu opinión del Supra en la caja de los comentarios, pero ya sabes que una turbo manita arriba siempre ayuda, al igual que una buena compartida a este tunero video. No dejes de seguir Cabezas de Petróleo en todos lados, activa la campanita y hasta la próxima.